tal, Wende? Pues bueno, vamos a continuar con este gran programa. Ahora nos vamos directamente hasta República Dominicana con un reportaje sorpresa que aquí mi director nos va a decir de qué se trata. Bueno, por la sorpresa no me la sé, porque él nos sorprende siempre con cosas muy nuevas y aprovechamos para conocer, bueno, ya conocíamos, pero saludar a Betania, a nuestra amiga Carolina Andújar, también de República Dominicana. Y pues la sorpresa que te quería dar es que Alberto Díaz te manda oficialmente tu credencial de prensa como corresponsal y representante del Bombazo de los Viernes en República Dominicana. Miren, aquí tenemos la credencial para que la veas con tu nombre. ¡Está hermosa! Así que desde estos momentos ya eres parte del equipo del Bombazo de los Viernes allá en República Dominicana. Muchísimas gracias, ¡mua! Bombazo. Ya saben, muchas gracias. Pues vamos a ver qué sorpresa nos tiene, ¿no? Bueno, vamos a ver, yo muy emocionada. Vamos a ver qué nos tiene Alberto Díaz desde República Dominicana. ¡Ahora! Que se transmite por el canal 22 en Colima, México. Soy Alberto Díaz desde la República Dominicana y como siempre con nuestros reportajes especiales estamos en la zona del Paseo de los Indios. Se le llamaba indios aquí a los aborígenes, a los primeros habitantes de la isla, aunque no son de la India, ¿verdad? Esos son problemas cacofónicos. Y estamos aquí en el monumento que se le ha construido, se le ha erigido a la cacique Anacaona. La isla de Santo Domingo tenía 5 cacicazgos, ¿verdad? Dos de ellos, de lo más famoso, fue el de Anacaona, por lo que le voy a explicar ahora, y el de Enriquillo, ¿verdad? En el caso de Anacaona, ubicada en la región sureste de la isla, estaba gobernado por Anacaona, ¿verdad? Que era la comarca, la guerrera de ese cacicazgo, ¿verdad? Fue quemada, incinerada públicamente por los enfrentamientos que le hizo a los españoles en el momento de la invasión, o sea, de la conquista, ¿eh? Porque si habla de descubrimiento, usted no puede descubrir lo que ya se ha descubierto, y esta isla fue descubierta por los aborígenes, ¿verdad? Entonces, la conquista de la isla de Santo Domingo, como igual de América y la demás isla, llevada a cabo por los españoles, encontró justamente en esta región de la zona sureste a la cacique Anacaona, que enfrentó con su grupo de aborígenes a los españoles. Al ser atrapada, fue incinerado su cacicazgo y también ella fue incinerada, quemada en ese cacicazgo. En honor a ella, Mario Alberto Gaitán, Karina y Corel Morales se erigió aquí en la zona del Mirador Sur, esta zona que se llama Paseo de los Indios, en la cual culmina con un eminente monumento en su honor, ¿verdad? Adelante.